diría yo, con la casa de la señorita Victoria Amalia Casaurán. ¿Cómo le va? Muy bien, y vos, Dani, feliz día para todos los Gracias. Trabajadores del canal de la ciudad, todos los que están ahí hoy poniendo el cuerpo. Igualmente para vos, Vicky. Muy bien, te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy bien el pelo, ¿eh? Porque es un tema, viste, que estamos testeando acá con Cecilia, con Agustina, con Tamara, que tiene algunos problemitas. Pero a vos te veo bien, me gusta para cómo va virando. Viste, se va transformando. La cuarentena está haciendo eso, lo que se puede, viste, lo deja libre. Lo deja libre, totalmente. Bueno, seguramente tendremos, se viene el fin de semana, Vicky, nuestro cuerpo lo sabe. Así sí, que tenemos un montón de propuestas. Hay muchas propuestas y de distinto tipo. La primera, no sé si viste en redes sociales, pero yo estuve viendo ayer llamativamente cómo muchas personas subían fotos en la Feria del Libro. En esta época del año, todos los años, vivimos la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Exacto. Que dura 3 semanas y tiene un montón de propuestas. Este año va a haber una adaptación modo web. ¿Lo vemos? A ver. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es siempre la Rural, la Feria Internacional del Libro. Esta sería la edición número 46. Desde mañana y por 3 semanas va a haber un montón de propuestas online. Por ejemplo, en el canal de YouTube hay un montón, hay 650 videos, porque son muchos años de Feria del Libro, con participantes ilustres muy importantes. Por ejemplo, vas a poder ver charlas de Galeano, de Paul Auster, entrevista a Aquino, a Rita Segato. Las más vistas son las de Cassiar y la de Magali Tajes. Realmente hay para todos los gustos y muchas cosas. Va a haber también propuestas nuevas, va a haber distintos intercambios, va a haber descuentos en libros. La idea es que la feria presencial se haga en algún momento, pero mientras tanto, en este momento del año, donde siempre estamos dando vueltas por la Rural, viendo editoriales independientes y sobre todo creo los eventos, ¿no? Las charlas, los debates, eso que es lo más rico, que se pueda ver un poco también por internet. Por ejemplo, el sitio Cultura en Casa pone a disposición, por ejemplo, una charla de Beatriz Sarlo sobre Borges, que está muy buena, y también una charla, hay un montón de charlas, ¿no? Pero una que me interesa a mí mucho es la adaptación. ¿Cómo se hace cuando se quiere pasar de un libro a una película? Ah, qué bueno. Hay una charla que está buena de Claudia Piñeiro, la autora de Betty Boo, donde se habla de la adaptación de la película que después vimos con Mercedes Morán como protagonista, ¿no? Entre muchas otras propuestas, pero esas son algunas que están buenas. Pero disculpa, Vicky, el domingo. No, esto que decías de la adaptación, tan importante siempre, ¿no? Porque uno muchas veces ve una película y decís, che, yo leí el libro, vi la peli y no estaba tan bueno. Y tiene que ver con eso, con la adaptación, de pasar de una cosa, de como es un libro, de pasar del papel a encarnarlo como una película. Realmente no es un tema menor para nada. No. De hecho, son muy criticadas las películas en general. Exacto. Las que están basadas en libros muy populares, ¿no? Totalmente. Bueno, está bueno conocer un poco de algunos trabajos que no conocemos tanto. Y algo relacionado a las letras también muy chiquito es que el domingo hay una edición de Poesía en el Sofá. Es una propuesta que llega a la Argentina y van a estar, por ejemplo, Hernán Cassiari, Gonzalo Heredia, Lala Pasquinelli. Va a haber grandes referentes de la literatura eligiendo poesías y leyéndolas para todos en las redes sociales. Qué bueno, muy buena propuesta. Bueno, ahora tengo una propuesta que tiene que ver con, yo puedo decir que son nuestros amigos, los chicos de Improvisados. Los chicos de Improvisados que vinieron al canal, Cecilia Pirolo la rompió, por supuesto, cuando hizo su improvisación dejando a su ex, a un ex, no sé si se acuerdan, en el verano. Lo dejó, pero ya lo quiere recuperar, creo. ¿Ya lo quiere recuperar? en cuarentena, claro, quiere recuperar todo rápido. Bueno, vemos lo que hacen Improvisados y ahora les cuento qué claro, se les traen. Lo vemos. Lo que usted está por ver es totalmente improvisado. Estamos viendo a Gaby, a Mariana. Lo hacemos hace una bocha. Bueno,
Improvisados es un grupo de improvisación teatral. Vos en general vas y ellos te dan unos papelitos donde vos tenés que poner propuestas, palabras, frases, y ellos en función de eso improvisan con algún género. Dicen, esto es con drama, esto es con comedia. Bueno, van a hacer una propuesta que se llama Improplay. Exactamente, mañana a las 11 de la noche está citada en vivo en YouTube. Ellos tienen un canal de YouTube, pones Improplay, Improvisados, o lo seguís en Instagram, @improvisados, y ahí vas a encontrarte con algo diferente. Me parece que es una propuesta que puede ser interesante para el sábado a la noche, porque van a improvisar, no van a subir un video hecho, van a improvisar en vivo, y es un encuentro con el público en vivo por YouTube. Impresionante. Aparte, estos chicos siempre a la vanguardia, porque fueron uno de los primeros que empezaron con la improvisación, sí, en Argentina. Ya llevan 10 años, como decía el video que está ahí, y nunca terminan, no te cansan. Siempre no te cansan. Están como redoblando la apuesta y se han vuelto a reinventar en esta cuarentena. Impresionante. Y además hay algo que es muy entretenido para mí, que es eso, digamos, hay una adrenalina que se genera con la improvisación, con lo que vos sabés. Vos sabés que lo están creando en el momento y eso genera otra tensión y otro entusiasmo. Totalmente. Y me parece que en este momento, donde nos estamos viendo tan poco en vivo y tantas cosas grabadas, me parece que va a estar muy divertido. Y además algo que vos dijiste, no es algo que está grabado, van a improvisar en vivo. Eso le da... Van a improvisar como bien en vivo. Claro, es otra adrenalina, no solamente para ellos, sino también para el público que lo está viendo en ese momento. Así que esto es mañana. No, y la temática cuarentena. Y la temática, mucho material con papá, temática upa cuarentena. La papa. Recordemos el horario. 23 horas. Mañana sábado a las 11 de la noche ponen Improvisados Improplay en YouTube y ahí ya van a estar en el canal, los van a estar esperando. Perfecto, ahí vamos a estar, Te espero ahí, Vicky, sí. Sí, nos encontramos ahí. Nos encontramos ahí. El otro día estuvimos bailando, escúchame, hasta las 3 y media de la mañana. Ahora tenemos que ir tenemos que improvisar. Vamos a jugar, es un plan diferente, para mí está bueno. Y traigo otro plan que me parece que está bueno. Es una obra que yo vi en el Teatro Regio y me encantó, sobre todo porque no me lo imaginaba al protagonista haciendo teatro de texto. Es Bloom con Humberto Tortonese, ¿lo vemos? Viendo un poco de lo que fue la obra Bloom hace unos años en el Teatro Regio. Bloom es una obra de Enrique Santos Discépolo y Julio Porter. Así que imagínense que hay comedia, eso seguro, y están muy presentes los años 40. ¿Por qué? Está ambientada en los años 40 porque es una obra que se estrenó en el Teatro Presidente Alvear en 1949. En el 61 después hubo una nueva apuesta en el Teatro Odeón con Juan Verdaguer, Silvia Legrand, el debut de Zulma Fayad. Miren de qué años estamos hablando. En el 70 se hizo en cine con un dúo protagónico que la rompió como fue Darío Vittori y Nélida Lobato. Es un clásico del teatro argentino, lo podemos denominar así. No fue tan representada después. Y me parece que está bueno porque es una versión muy diferente. La historia de Bloom es la de un empresario que vive para su trabajo y tiene una financiera, vive para su fortuna. Él, lo único que le importa es el dinero y el éxito de su empresa. Pero ¿qué pasa cuando la gente se enamora? Pierde la cabeza. Y este hombre se va a transformar y se va a enamorar como nunca. Y todo se va a dar vuelta en su mundo. Hay, como verán, ahí hay un trío que son las Diamond Sisters, porque es una obra que habla de la época del radioteatro, de la época de las publicidades. Tiene music hall, tiene un poquito de music hall, la estética, también hay canciones, así que hay un poco de todo y un humor muy fresco, muy blanco, se puede ver en familia. Me parece que está bueno también descubrir a una persona como Humberto Tortonese, que lo conocemos de hacer otras cosas, haciendo este personaje tan particular con teatro de texto, así más clásico. Y ahí lo que estamos viendo, Vicky, que estamos viendo las imágenes, podemos apreciar que está muy bien grabada, algo que venimos hablando también, sí, cada vez que hablamos de teatro visto en redes o visto de esta manera, que esté bien filmado. Y realmente está a varias cámaras y con muy buena factura técnica, eso lo hace mucho más atractivo aún.
Sí, ya está disponible en el sitio de Cultura en Casa. Así que pones Cultura en Casa, Ciudad de Buenos Aires, te vas a encontrar con un montón de propuestas, entre las cuales está Bloom disponible. Muy bien, muchísimas gracias, Vicky querida. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana, que termines muy bien este Día del Trabajador. Nos vemos el lunes nuevamente contra nuestra unidad de exteriores en la casa de la señorita Victoria Amalia Casaurán. Muchas gracias. Abrazo virtual por allá para todos. Adiós, chau, chau. Muy bien, señora.